amigos de Panorama UDC, es un gusto estar con ustedes en este nuevo viernes, una nueva cita para conocer más de nuestros universitarios. Todos los viernes les presentamos a ustedes pues estudiantes, egresados, investigadores, profesores, gente que en nuestra universidad está haciendo muy bien las cosas, está logrando muchos reconocimientos, está haciendo bien su trabajo y por eso queremos darles este espacio para que nos cuenten todas esas buenas cosas que realizan en sus áreas de trabajo, de oportunidad, de desempeño y demás. Comenzamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Bueno, saludo con muchísimo gusto a esta hora a Erendira Yared Vargas López. Gracias, Yared, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. No tenía el placer de conocerte. Así es. Bueno, quiero comentarles que la Universidad de Paichai en Corea del Sur otorgó el reconocimiento de calidad global a nuestra docente de la Facultad de Comercio Exterior y Aduanas de nuestra universidad, a Erendira Yared Vargas, por ser una alumna ejemplar durante su estancia como estudiante de doctorado. Y fíjense que este reconocimiento solo se otorga a los mejores alumnos extranjeros que estudian algún posgrado en aquel país. Háblanos de este reconocimiento, ¿por qué lo recibes en Corea? Sí, bueno, mira, es un reconocimiento que entregan a los estudiantes extranjeros, como bien dices, dentro de la Universidad de Paichai. Estamos hablando que son aproximadamente 150-200 estudiantes de China, de América Latina, de varias estudiantes internacionales, sí. Entonces entregaron dos reconocimientos y yo fui una de las personas que recibió el reconocimiento. Eres, Erendira, un orgullo, por supuesto, universitario, y también por eso estás aquí. Háblanos de esa experiencia, de esa estancia. Estuviste 5 años en Corea, en esta Universidad de Paichai. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hiciste allí, en esta institución? Sí, mira, una experiencia maravillosa, difícil, porque, bueno, estamos hablando de un país muy competitivo donde la educación está vista como una inversión. Entonces, estudiar en Corea del Sur es muy costoso y los niveles educativos también son muy altos, son muy exigentes. Sí. Entonces, imagínate que, pues, hablamos de... Yo soy egresada de la Universidad de Colima, de la licenciatura en aduanas, tengo una maestría en administración en la Universidad de Colima, entonces... haber logrado completar mis estudios doctorales allá, pues es un orgullo para mí, pero también llevo todo el respaldo de la Universidad de Colima. Por porque supuesto. A final de cuentas, formación. Mi formación viene de aquí, de esta casa, entonces es un reconocimiento para mí, pero también creo que es un reconocimiento al esfuerzo que hace la universidad en la enseñanza. Claro, y fíjate que tú mencionas algo muy importante, todas esas bases académicas, toda esa formación que comenzaste a adquirir en nuestra casa de estudios te permitió también forjar esa semillita en Corea del Sur y destacarte de esa manera. Sí. ¿Qué tipo de investigación realizaste allí? Tengo entendido precisamente que tuvo que ver con estudio de puertos. De los puertos, así uh-huh. es. Mira, yo me enfoqué en los puertos porque, bueno, esa es mi formación y básicamente y de manera muy general te explico que estudié la parte de los puertos latinoamericanos y los puertos asiáticos, muy particular el puerto de Busan en Corea. ¿Sí? Y de los puertos latinoamericanos estoy mencionando un puerto de Panamá, Brasil y el puerto de Manzanillo aquí en México porque, bueno... Estos tres puertos son los puertos más importantes de América Latina en volumen de carga contenerizada. Entonces, pues mi estudio se enfocó en ver, analizar de manera más global cómo los puertos han avanzado a lo largo de los años, ¿no? A las reformas que hay, las modificaciones que hay y bueno, ver qué áreas de oportunidad, porque de eso se trata, ¿no? De identificar qué áreas de oportunidad se puede trabajar de manera más puntual para mejorar. Hiciste como un comparativo entre estos puertos latinoamericanos y este puerto de Corea. Así es, hice un comparativo entre los puertos latinoamericanos y bueno, de manera igualmente general te explico que los puertos latinoamericanos, pues el puerto de Manzanillo es un puerto muy importante, se hace un trabajo extraordinario, ha ido mejorando bastante, hay retos desde luego,
pero el puerto de Manzanillo es un puerto que está creciendo y está a nivel mundial. Claro, todo este trabajo te permitió, Erendira, este reconocimiento, pero también, como tú lo decías, hacer una experiencia de movilidad en el exterior es un reto. ¿Cómo te fue, por ejemplo, con el idioma, con la comida, con la cultura, que hace parte pues también de un enriquecimiento personal? Estuviste 5 años, así que yo creo que también aprendiste muchas cosas. Sí, mira, imagínate que yo iba por 4 años, entonces se extendió 6 meses más por el idioma. Las personas que hablamos el español o el francés, nos cuesta mucho trabajo aprender el coreano, uh-huh, en comparación con el resto. Entonces fue muy difícil. Iba a estudiar 1 año el coreano y se extendió a 1 año y medio. El estudio de coreano fue porque aprendí una convocatoria y gané la beca del gobierno de Corea. Entonces nos apoyaban con 1 año o año y medio del idioma. Y luego, entonces, ya me fui a estudiar el doctorado. Bastante difícil, pero bueno, si las cosas fueran fáciles, entonces no tendrían motivo. Muy difícil, pero mucha satisfacción. No tendrías el mérito que tienes ahorita. Claro. Y aparte, estás recién llegada de Corea. ¿Cómo sientes ese cambio? Todavía. Porque cinco años en Corea, pues se debe sentir un cambio entre ambos países. Sí, bastante. Todavía estoy tratando de acostumbrarme. Hace 4 semanas llegué. Y bueno, ahora estaba en Corea y entonces veía todas las ventajas que tenemos en México y estoy acá y entonces ya estoy extrañando Corea, pero creo que es parte del proceso de adaptación. Como bien lo dices, fueron 5 años y lo importante aquí es que tengo muchas ganas ya de trabajar y de adentrarme pues en la parte de la enseñanza, ¿no? Aportar lo que aprendiste. Claro, aportar y traer ideas y también compartirlas y ver de qué manera nosotros en la facultad podemos trabajar, mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, ¿no? Claro, también llegaste con la mentalidad de aprendo, pero nutro y retroalimento a mis estudiantes y a la universidad de lo aprendido. Claro, eso es muy importante porque sería muy egoísta pensar que me voy, aprendo y me quedo con toda esa información. Digo, no tendría sentido entonces irte al extranjero a estudiar y quedarte con eso. Lo importante aquí es compartirlo. Muchísimas gracias, Erendira Yaret Vargas López, por estar con nosotros en Panorama UDC. Repito, también eres un orgullo universitario. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, amigos, nos vemos en un próximo Panorama UDC, un próximo viernes con más universitarios destacados de nuestra Casa de Estudios. Hasta pronto.